Buena gente, hoy voy a hablaros de una cosa que me ha frustrado mucho porque hay uno que se ha puesto ahí a insultar a todo el mundo y me ha insultado a mí, me he picado un montón. Ahora voy a explicar todo al detalle. Lo que ha pasado, pero que me ha picado un montonazo por cómo se ha comportado el niñato este, ¿vale? Y digo una cosa, si el niñato este está viendo el vídeo, tú unas palabritas para ti. Antes de estar dedicándote a insultar a la gente, sobre todo a mí, a canales que en los que no estás seguro de lo que estás diciendo, piénsatelo, ¿vale? Porque, uno, no soy un niño rata. ¿Vale? Me está escuchando a mí mi voz, ¿vale? Porque me has puesto en un comentario que no se te escucha la voz, por eso niño rata y no sé qué. ¿Vale? Aquí tienes mi voz que te va a decir que el niño rata eres tú, ¿vale? Porque para empezar, no soy niño rata, ¿vale? Soy mayor de edad y tengo mucho más cabeza que tú, mucha más cabeza que tú. Así que antes de empezar a decir tonterías, te lo piensas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el tema, ¿vale? Todo comenzó ayer cuando volví de la universidad, cuando vine a dar las clases. Y bueno, me encuentro con que uno de mis líderes del servidor, ¿vale? A ver dónde está. Era este, el Alex Miner. Me comenta, me envía esta foto. Y me dice: me está insultando de Bunny y Oscar. Miro la foto. Y se ponen aquí el Oscar aquí el Mr. Bunny, que diga, se pone si fly maricona, tal cual. Y dice el Asmine, este es el que le han insultado. Y dice, y te gané sin fly. Y dice, porque los líderes tienen fly, obviamente, para poder observar cosas y todo eso. Y bueno, pues me dice, le gané sin fly. Y dice, sí, y por eso volaba, ¿no? Y dice, no, maricona, eres lesbiana. Esto es lo que le dice el Oscar. Bueno, ahí ya me pico bastante porque sé que Ale es de palabra. Por eso tiene el rango líder, porque sé que es de palabra. Les digo, pues quiquéalos y pues bueno, pues no sé si lo hizo, no me acuerdo. Y me dijo que era porque les mató en el PvP. ¿Vale? Porque el servidor de Vision no es PvP y le mató en el PvP. Dos cositas. Una, el servidor tiene puesto Keep Inventory. Keep Inventory significa que no pierdes los objetos al morir. Así que no sé por qué cojones se pica tanto la gente porque le maten. No lo entiendo. O sea, vale que está haciendo algo importante y tal, pero no hace falta ponerse así como si te hubiera caído el mundo encima y sea el fin del mundo y nada, porque sigues teniendo tu inventario. O sea, yo no sé qué la gente que es tan retrasada para ponerse como una fiera. A insultar y a criticar a la gente. Eso es lo primero. Vale, y lo segundo es que Alejandro es de rango superior. Tenéis que tenerle un respeto. Es superior a vosotros y cuando le dé la gana, si os portáis mal, lo puede mandar a la calle. Vale, al igual que cualquier staff. Os puede mandar a la calle derechito a la calle, de una patada. Solo os digo eso. Bueno, luego, lo siguiente que pasó, que fue, entré al servidor. Y empecé, vine cabreado por lo que pasó. Y vine a regañarle a los que estaban, porque estaban ahí dentro. Y empecé con una fiera, empecé a regañarle. Y luego me empezaron ahí a me empezaron también a mí a faltar el respeto. Y así, y eso ya me cabreó, pero vamos. Me cabreó un montón. Me dijo uno que no tiene novia, que no sé, que no tiene amigos. Y digo, mira, tengo muchos más amigos que tú en la universidad. En mi colegio tenía. Tengo un montón de gente en el servidor que he conocido y es amigo mío por Skype. Tengo más de 50 contactos en Skype. Así que me vas a decir tú que no tengo amigos. Mira, cállate, anda, retrasado de mierda. Porque si no sabes lo que dices, te callas. ¿Vale? Si no sabes lo que dices, te callas. Y luego, luego ya lo que mi cabrillo me. Que no tiene ni novia, nada. Mira, no tengo novia porque no me gusta el sexo. No me gustan las relaciones, ¿vale? Yo prefiero estar mi amigo. Yo prefiero el amigo. Respeto al amigo y me quedo con mi amigo. No me gusta tener relaciones, ¿vale? De ese tipo no me gusta tener relaciones. ¿Vale? Simplemente por eso. Y luego lo que pasó ya es que se pusieron una fiera y le pané 15 minutos. Le pané 15 minutos a los dos para que se relajaran. Y luego me encuentro
Ahora bien, ahora mira, me encuentro esto. A ver, que busque el vídeo. En mi último vídeo, voy y me encuentro esto en los comentarios. Ahora cuando lo ponga. A ver si me advierto esto. Vale. Me voy a los comentarios. Y me encuentro el Mr. Bunnyman. Vaya, o sea, es que además, vaya nombre que te pone. O sea, llama que no tengo novia, que no tengo no sé qué. Y tú tienes un nombre ahí. Bunny, o sea, ¿quién se llama Mr. Bunny? Mr. Bunny. Señor Conejito. O sea, ¿quién se llama así, tío? O sea, antes de criticar a la gente, mírate a ti mismo, por Dios. Y vale, ser una chica, pues bueno, pues vale, lo respeto. Pero ser un tío, ¿quién se llama Mr. Bunny? En serio, uf, tonto. Me pone, ¿por qué me maneas? ¿Por qué no grifeas? No, y tal. Y dice, ¿por qué no es verdad? ¿Por qué eres un normal? Vale, ya me empieza a criticar. Y por eso le voy a dar dislike. Le voy a dar dislike al comentario. Luego me dice, tío, no hicimos nada y nos banea. Solo está suscrita a la gente a saber por qué. Porque no tiene amigos, niño rata, por eso no habla en los vídeos. Vale, ya te he comentado que porque antes de comentar en un vídeo de que no hablo no sé qué, te paras a mirar el resto de vídeos de mi canal. Porque tengo más de 100 vídeos y en la mayoría hablo, ¿vale? Así que te callas, porque el niño rata eres tú, ¿vale? Y bueno, eso básicamente ya me cabré y los baneé de por vida al servidor. Los baneé de por vida. Y pues, no me quedé satisfecho porque quiero que la gente, ahora empiece la gente que está suscrita a mi canal, le empiece a dar guerra al niño este. Porque es que se lo merece por cómo ha tratado a la gente y a mí me ha picado un montonazo. Y bueno, básicamente ese era el vídeo, ¿vale? Era más o menos para explicaros la situación esta de que ha habido, hubo ayer. Y pues nada, que el niño este se merece, vamos, que le bloqueen hasta la cuenta de YouTube porque el comentario que me puso no me gustó nada. Gustó nada, o sea, se merece un bloqueo de 1 o 2 semanas, ¿vale? Y pues nada, eso era todo, ¿vale? No quiero que, no me importa si me dais like o dislike a este vídeo, era solo informativo, me da igual. Bueno, yo los dejo ya, bueno, y eso es todo, hasta otra.